Bienvenidos al resumen semanal donde lo mantendremos informado de los hechos más importantes que ocurrieron en esta semana de abril. Hoy sábado, inicio de fin de semana, comenzamos con la celebración por parte de los militantes del partido Perú Libre al enterarse que su candidato pasaría a la segunda vuelta. Sin embargo, olvidaron que estamos en un estado de emergencia debido a que empezaron a compartir abrazos y bebidas. Gracias a las últimas informaciones que han venido dando diferentes medios de comunicación y por supuesto la OMPE, para la sorpresa de varios ciudadanos, Pedro Castillo sería el futuro presidente y quien estaría pasando a una segunda vuelta. Aún el segundo puesto no es definido. Pero aquí en la ciudad de Tacna, varios de los militantes celebraron anoche este gran logro. 97%. Sin embargo, varios de ellos al parecer olvidaron que seguimos viviendo en un contexto muy diferente a los años anteriores. Como ya sabido, el país y el mundo entero atraviesa una situación complicada por la pandemia del COVID-19. No más hace unas semanas se reportaban más de 20 fallecidos por día, pero los militantes al parecer olvidaron estas cifras y los contagios, ya que se sacaron las mascarillas, brindaron con bebidas como gaseosas y se abrazaron por la euforia de su futuro presidente. Sin embargo, sepa usted que hubieron varios puntos de los comicios electorales en donde no pudieron llenar el cupo de los miembros de mesa. Debido a esto, los mismos ciudadanos tuvieron que asumir este error. Tal es el caso del Coliseo Cela y el Colegio Rosa Ara. Estas elecciones del 2021 dejaron un sinsabor amargo en la boca. Para sorpresa de varias personas, no se instalaron algunas mesas, como por ejemplo en el Coliseo Cela, que de 7 a 9 de la mañana tocaba a personas en estado de vulnerabilidad y personas de la tercera edad. Ellos estuvieron esperando más de una hora y media que se instalara la mesa por falta de miembros. Ante este problema, ciudadanos tacneños se apersonaron para ser voluntarios y por fin puedan sufragar de manera democrática. Aún así, esto no impidió que las colas se dieran en el transcurso de la mañana. Lo mismo ocurrió en el Colegio Rosa Ara, donde varias mesas no podían ser totalmente instaladas debido a que no contaban también con miembros de mesa. Ante esto, una persona de tercera edad, en un acto de total civismo, decidió ser voluntaria para que sus demás compañeros pudieran votar. Apellidos que empiecen con A, B y C.
Por otro lado, el padre de la virtual congresista por Tacna, Betsy Chávez, señaló sentirse verdaderamente orgulloso por el logro de su hija y no dudó en que realizará un buen trabajo para la región de Tacna. Jóvenes, compañeras, compañeras de estudio de mi hija, de Betsy, y por eso es que me siento orgulloso de que hemos llegado a una meta trazada. Esto es importante para nosotros, no solamente como padres. Yo pienso que acá el que ha ganado es la región Tacna, porque acá se tiene que trabajar por la región. Acá se tiene que demostrar de que va a haber un trabajo técnico de conocimiento de las necesidades de Tacna. Y estoy orgulloso y estoy agradecido con todos los electores que hayan confiado en este partido y asimismo haber confiado en las personas como congresistas que va a ser en la bancada, van a hacer un trabajo consciente, un trabajo arduo para que Tacna se sienta orgulloso de las jóvenes, de las personas que le representan y no se queden como los que han venido pasando. Por eso le agradezco esta oportunidad y muchas gracias. Como padre, ¿cómo se siente usted en este momento? Me siento emocionado, me siento orgulloso. Mi hija tiene una formación de izquierda, yo soy luchador social, yo he sido dirigente, cuarto secretario general en Ciudad Nueva, el que ha hecho agua, desagüe, electrificación, creado la posta médica, creado el centro, primer centro poblado a nivel de Tacna. Entonces, ese es mi trabajo. Dentro de eso, ella se ha formado. Entonces, tiene una formación. Y esa formación lo va a demostrar justamente estando al servicio del pueblo que va a estar en el Congreso. Eso es, y por eso me siento muy orgulloso. En ese mismo sentir, ¿qué le recomendaría? ¿Qué sería aquello que le recomendaría usted como padre a la futura congresista por Tacna? Siempre mantener el perfil bajo. Es muy importante estar junto al pueblo. Escucharle las necesidades. Nuestra región necesita mucho. Y si bien es cierto, yo no soy tacneño, pero vivo desde el año 1966 en Tacna. Aquí están mis raíces, aquí están mis hijas, acá han nacido mis hijos, mi familia. Y conozco la realidad de Tacna, conozco las necesidades. Y así como mi hija, y así como muchos otros jóvenes, conocen perfectamente, y estoy seguro que va a ser un buen trabajo. Correcto. Ahora, los resultados han sido favorables tanto a nivel nacional y en Tacna, sin duda, también se ha ratificado esa contundencia, incluso la posibilidad de que el partido coloque dos congresistas. Eso le da también una satisfacción como partido. Perfecto. Así es. Aquí es un trabajo de equipo, es un trabajo de partido. Acá no se trata de personas. Por eso necesitamos, si van dos, que se le haga un esfuerzo para trabajar mucho mejor, porque el presidente necesita tener una buena bancada para poder sacar los proyectos. Entonces, acá no se necesita solamente tener dos, acá se tiene que trabajar con otras regiones que tienen las mismas necesidades que nuestra región. Y así orgánicamente sé que se va a hacer y así. Y estas fueron las palabras del padre de la virtual congresista por Tacna, Betsy Chávez. Con esto nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más información. El Gobierno Regional de Tacna te brinda algunos consejos que ayudarán a convivir de manera pacífica en tu entorno familiar. Antes de todo, promueve el diálogo, el respeto y la tolerancia. Sé cortés, educado y solidario con tu familia. Evita realizar actividades que afecten la tranquilidad de tu familia. Si tienes diferencias, respeta siempre la opinión de los demás. De esa forma, evitarás discusiones. Tu actitud puede hacer la diferencia. Gobierno Regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar. La lucha contra el COVID-19 aún no termina. Sigue cuidándote. 1. Lava tus manos frecuentemente. 2. No toques tu rostro ni ojos. 3. Mantén tu distancia social 2 metros. 4. Quédate en casa. Estas 4 recomendaciones pueden salvar tu vida y la de tu familia. Hagamos el último esfuerzo. Te lo recomienda Telesur.
Atención clientes Cable Club, ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053 49 19 64 de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Globi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globi.com. Continuando con la información, entérese usted de cuáles fueron las primeras reacciones por parte de los candidatos a la presidencia de la República. En el caso de Pedro del Castillo, del partido Perú Libre, señaló sentirse orgulloso por parte de los peruanos y al por fin haberse quitado la venda de los ojos, esto al enterarse que pasaría a la segunda vuelta. Notas.
querido maestro del Perú, mi querido Tacabamba. ¡Presidente! En primer lugar, quisiera saludar a los pueblos más olvidados de mi patria. Saludar a los hombres y mujeres que están en el último rincón del país. Quisiera saludar allá en las fronteras de la patria, donde no hay presencia del Estado, donde hemos comido un camote asado. Allá en el último rincón. Allá en ese último sitio, donde otros, mientras otros viven en la gran opulencia, mientras otros están con cuello y corbata detrás de un pupitre, están con una vida lujosa, mis hermanos que hoy en día depositan la confianza en un hombre del pueblo y que día a día se muerden las uñas esperando que llegue un pan, yo quisiera extender no solamente mi saludo, sino mi eterno agradecimiento. Hoy al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos. Muchas veces nos han dicho que solamente los politólogos, los constitucionalistas, los eruditos políticos, los que tienen grandes pergaminos, pueden conducir un país. Han tenido el tiempo suficiente. Ha habido el tremendo espacio, décadas, bastantes lustros. Pero ¿cómo dejan al país? ¿Cómo está el país ahora? Llegas a Lima Metropolitana, llegas ahí, llegas a los centros, a las grandes ciudades y encuentras a los lugares donde hay opulencia y no mira más allá de su nariz. Queridos hermanos de Tacabamba, querido pueblo chotano, cajamarquino, querido mi querido Puña, yo quisiera saludar. Gracias, gracias. Gracias por esa emoción. Pero el cambio y la lucha recién comienza. Yo quisiera agradecer por este espacio. Gracias al pueblo peruano por depositar la confianza, que aún esta confianza se tiene que seguir posicionándose en el suelo, en el país. Pido a ustedes no caer en un tipo de provocaciones, porque quienes no conocen la patria están mirando cualquier error que podamos pasar, que podemos cometerla. Y por ahí van a empezar a querer juzgarla y a decirle, mire, es improvisado, no tiene un plan programático, no sabe cómo es el país. Y si hay algún logro, igual, tampoco van a reconocerla. ¡Bravo! Por eso, tenemos que entender, estando acá en el pueblo, donde he estado siempre y donde lo estaremos con la voluntad del pueblo, jamás cambiará nuestra realidad. No podemos arrancar de nuestras raíces. Querido pueblo peruano, queridos hermanos, yo quisiera simplemente saludarles a ustedes. Mañana. Asimismo, el candidato Hernando de Soto del partido Avanza País agradeció la confianza y los votos brindados por las ciudadanías. Sin embargo, señaló que esperará los resultados de la OMPE para brindar un pronunciamiento. Candidato, un poquito más adelante.
¿Me permite? Me acaban de alcanzar los resultados. Sí, señor. Comienzo nuevo. Me acaban de alcanzar los resultados de la. A ver, un segundito. Me acaban de alcanzar los resultados de la boca de urna y primera cosa que yo quisiera hacer es agradecer y felicitar sobre todo al pueblo peruano de haber salido y participado tan valientemente en estos momentos cuando hay tantos riesgos debido a la pandemia. La segunda cosa es agradecerlo por haberme dado el segundo lugar, aunque sea por un estrecho margen. Y en tercer lugar, sencillamente decirles que he venido para ser lo más cortés posible, pero prefiero pronunciarme una vez que esos márgenes se han definido con mayor precisión y nos da un avance de conteo de voto de la ONPE, entiendo yo, a las 11:30 de esta noche. Cuando eso ocurra, entonces ahí sí podré reaccionar con mayor precisión y claridad. En primer lugar, quisiera que las cifras sean más claras y entonces poder decir cuál es mi planteamiento al respecto. ¿Pero qué opina de es evidente que el margen es bien estrecho. No hay lugar a dudas, por eso prefiero pronunciarme cuando vea el conteo oficial, donde el error se estima que es el 1%, a diferencia ahora que el error puede ser hasta de 3%. ¿Cómo se siente con este doble empate con Mori? Eso lo voy a definir según lo que me instruyan nuestra gente, que también está verificando las cifras y está viendo las actas que vienen de las mesas donde estamos presentes. Estoy informado, por ejemplo, que ahora en la ONPE, tal como están conteando, nosotros, al contrario, estamos, se podría decir, subiendo. ¿Por encima pero de la repente, señora Fujimori? Sí, 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 por encima estamos subiendo por encima de todas las que hoy día son tercero, cuarto y quinto, pero la verdad es que no estoy seguro si eso es muy significativo, porque es difícil saber si la. Y quien también se mantuvo a la espera de estos resultados fue el candidato Rafael López Aliaga del partido Renovación Popular, quien dijo textualmente: no nos van a robar las elecciones ni de vainas. Esto lo expresó a raíz de los resultados en boca de urna de Ipsos Perú, en donde lo calificaba en el quinto lugar. A ver, una cosa que sí puedo decirle, que usted mismo me entrevistó en la mañana, sí. Era mi mesa, ¿no? Y mi mesa yo tuve que salir a buscar gente que fuera miembro de mesa y la ONPE no hacía nada. El ausentismo que ha habido es con las personas mayores ha sido una falta de respeto, ¿no? De la ONPE, que ha puesto al sol a señores mayores durante 3 horas o 4 horas, que los ha cansado. Los he puesto al sol y no ha abierto las mesas, habiendo muchachos jóvenes atrás, como se le demostré al señor este de la OMP que me maltrató. ¿No? ¿Qué ocurrió en este caso con el señor de la OMP? El señor de la OMP, que lo tengo identificado, tengo su nombre y apellido, y le voy a meter una denuncia penal, ¿ya? Por digamos, infligir la ley electoral. Me dice: usted no puede votar acá. Y le digo: ¿por qué? Porque no hay nadie. Un momentito. Yo le digo: afuera hay gente joven que puede ser miembro de mesa. Pero me dice: usted no puede interferir, un momentito, es derecho electoral, voto, el derecho al voto. Salgo y encuentro muchachos, 3. Le digo: ustedes pueden ser miembros de mesa y pueden ganarse 120 soles cada uno, porque eso es lo que están pagando por miembro de mesa. Sí, por la patria, me dijeron, no por la plata. Perfecto. Entonces me fui con 3 señores y se armó la mesa. Pero inmediatamente armamos 2 mesas más en un colegio. Entonces había una actitud, ¿no? Me parece, mi opinión, ¿no? De la OMP, de maltratar a las personas mayores, no abrir las mesas, y ha habido como un 40% de gente que no ha votado en Lima. Entonces, ahí hay que ver por qué ha pasado. Jorge, y la actitud eran, malcriada. ¿Eran personas de la misma mesa que podían asumir eso? No, usted no vota acá y usted no vota. Pues, no. ¿Insultos en algún momento? Bueno, ahí lo dejo. Candidato, y digamos, viendo la fotografía del momento de acuerdo a los.
Y siendo exactamente las 8:32 de la mañana, nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más información. El Gobierno Regional de Tacna te brinda algunos consejos que ayudarán a convivir de manera pacífica en tu entorno familiar. Antes de todo, promueve el diálogo, el respeto y la tolerancia. Sé cortés, educado y solidario con tu familia. Evita realizar actividades que afecten la tranquilidad de tu familia. Si tienes diferencias, respeta siempre la opinión de los demás. De esa forma evitarás discusiones. Tu actitud puede hacer la diferencia. Gobierno Regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar. La lucha contra el COVID-19 aún no termina. Sigue cuidándote. 1. Lava tus manos frecuentemente. 2. No toques tu rostro ni ojos. 3. Mantén tu distancia social 2 metros. 4. Quédate en casa. Estas 4 recomendaciones pueden salvar tu vida y la de tu familia. Hagamos el último esfuerzo. Te lo recomienda Telesur. Atención, clientes Cable Club. Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web, Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053-49-1964 de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053-49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar
de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Clovin y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globi.com. Continuando con la información, la ciudadana Virginia Velázquez junto a un grupo de personas protestaron en la Plaza Cela debido a un presunto fraude electoral en las elecciones 2021, denunciando principalmente a la OMPE y pidiendo que sean transparentes. Bueno, compañeros, a partir de mañana, a las 9 de la mañana, seguiremos concentrándonos, caminando por todo Tacna, en todas las plazas a nivel de todos los distritos. Vamos a ir. Mañana a las 9 de la mañana. La lucha va a empezar desde Tacna porque tenemos pruebas y sabemos que en esa cartilla está escrito el fraude. Porque la OMPE lo ha preparado desde hace muchísimo tiempo. Eso no ha sido casualidad de que Keiko está ya en el segundo lugar para las elecciones presidenciales. Eso ha sido ya preparado por el mismo Jurado Nacional de Elecciones y por la OMPE. Y cómplice el ejército. Y cómplice el ejército, porque ellos ayer tenían que haber intervenido y no han intervenido. Han dejado que los miembros de la OMPE se lleven las 5 actas firmadas por los miembros de mesa y vacíos. Todavía vacíos en cada mesa, ¿no? En cada mesa se han firmado. De cada mesa han sacado 5 actas. De cada mesa. De cada mesa. ¿Esto en qué colegio habría pasado? Simón Bolívar, Ciudad Nueva. ¿Usted ha estado allí? ¿Le han He sido personera, la única personera en todo el colegio y he podido ver todas estas cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se han llevado actas? La coordinadora de la OMPE dijo a la mesa, a los señores de la mesa, le dijo: alístenme las actas adicionales. Y la presidenta le dijo: pero ya hemos cumplido con todo. Y le dijo la señora de la OMPE: aquí en la cartilla manifiesta adicionales y yo necesito las adicionales. Y le dijo: eso no lo puedo hacer, tienen que hacerlo. Le dijo: porque firmen ustedes. Y firmaron las 5 actas y la de la OMPE se la llevó en vacía, firmado por los miembros de mesa. De cada mesa. Ahora, ¿no? Cada mesa. La sospecha que tiene es que estas actas habrían sido... Y son las actas presidenciales, solo las actas presidenciales. Usted estaba en calidad de personera. De personera. ¿De qué partido? No voy a decir el partido, pero me indigno porque he visitado las 5 mesas y he estado controlando. Era la única personera a las 3 de la mañana que estaba todavía ahí. ¿Usted logró filmar, señora Vicky, o no? No pude porque me quisieron quitar mi celular y como estaba en el segundo piso, quise evadir, quise guardar mi celular y cayó al primer piso por la misma fuerza que se hizo en el colegio. ¿Esto fue el colegio Simón Bolívar? Simón Bolívar de Ciudad Nueva. Todas las mesas han sacado 5 actas firmadas por los miembros de mesa vacíos. ¿Cuántas mesas eran? A nivel nacional. Entre otras noticias, la virtual congresista por Tacna, Betsy Chávez, señaló que existió guerra sucia en la campaña electoral. Además, expresó que como clase política joven debería haber una renovación por orientar al desarrollo del país. Creo que es parte del tema este de la guerra sucia que prima, ¿no?, en muchos sectores, prácticas añejas, y creo que como clase política joven, yo tengo 31 años, nosotros tenemos que renovar la clase política y hacer un llamado a todos los sectores de base, organizaciones políticas, a trabajar por Tacna y por el Perú. ¿Algunos proyectos
estas leyes se impulsarían en el primer año de su... Fortalecimiento de las fronteras agrícolas y comerciales, reactivación económica. Nosotros estamos pidiendo una exoneración parcial del IGB para Tacna y para otras regiones fronterizas, las otras 8 regiones. Somos 9 regiones fronterizas en el Perú, nos parece un tema urgente, necesario. Y con las semanas de representación nosotros nos hemos comprometido en que las semanas durante este quinquenio van a ser justamente en cada una de nuestras provincias. Realmente hay personas, un sector de la población que considere un extremo al profesor Castillo. ¿Qué puede usted decir a esa población? No, mira, lo que pasa aquí es que ha habido una subida en las encuestas, o en todo caso un sinceramiento de datos, ¿no? Y se ha despertado una guerra sucia hace cuatro días, no más tampoco. Entonces, es parte de la práctica añeja de grupos de poder. Yo les pido a las personas que puedan confiar en esta propuesta de izquierda popular. No queremos llevar a ningún extremo al Perú, al contrario, queremos el desarrollo de nuestro país y en esa arista vamos a seguir trabajando, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Hemos llegado a esta etapa nosotros en base a propuestas. Entonces yo creo que cada uno de los señores candidatos, existe una carga, ¿no?, que es muy, muy compleja. Pero si hemos llegado hasta el día de hoy es porque el día de hoy tenemos como principal responsabilidad llamar todos a la unidad. Ya se termina acá los rencores, los odios de campaña que a veces algunos pues por sus apasionamientos también, ¿no?, se dejan llevar. Nosotros hemos sido no dejarnos llevar por sus apasionamientos, justamente porque te comentaba, somos una clase política joven. Yo tengo 31 años, en mi equipo hay gente de 20, 19, 18 años y hay gente que quiere una nueva cara en la política y aquí necesitamos otras propuestas. Así que a seguir avanzando y en unidad para todos. Y cambiando totalmente el tono de la información, la familia de Santiago Carita, de 81 años, el anciano que fue atropellado por un efectivo policial en el distrito de Gregorio Albarracín, Lanchipa, protestó frente al Poder Judicial debido a que lo han liberado, incluso ha salido libre de los cargos que le han imputado. A lo que nosotros ni siquiera nos han tomado la declaración a nosotros y también por parte del peritaje, ¿no?, que ha hecho los documentos. Hay ciertas cosas que sí confirman que, o sea, que le dan favoritismo prácticamente al imputado, al que atropelló a mi padre. Buenos días, ¿y cómo se encuentra actualmente su padre en el hospital? Claro. En estos momentos, o sea, está siendo evaluado por el especialista, como el neurólogo. Como tiene fractura craneal, o sea, el pronóstico todavía sigue siendo reservado. Es el daño, sí, tiene daño cerebral. Yo tengo entendido que cuando pasó el accidente, su madre había dicho que ustedes eran una familia de bajos recursos económicos, que necesitaban apoyo. ¿Alguna autoridad se ha pronunciado ante este pedido? No. Solo los vecinos, las personas así que se enteraron de esta noticia, nos trataron de apoyar en lo que pudieron, ¿no? Uh-huh. Pero hasta ahorita no vemos que ni una persona de algún ministerio o algo se acercara a nosotros. ¿Qué es lo que básicamente su padre necesita en estos momentos en el hospital? ¿Qué es lo que le han requerido tal vez los médicos a ustedes? Mayormente medicamentos, como inyectables, o sea, lo que necesita. Cada día es diferente las cosas que nos piden, pañales también o toallas húmedas. ¿Mm? Y los medicamentos que no cubre todo el seguro. ¿Cómo se sintieron ustedes al momento de enterarse de la supuesta liberación de este policía, ¿no? Porque declararon que él fue prácticamente declarado inocente. Totalmente mi familia indignada por ese, ¿cómo se llama?, el dictado final del juez, que prácticamente lo dejó libre, ¿no? O sea, lo dejó con custodia, ¿cómo se dice? O sea, tiene que ir solo a dar sus declaraciones cuando lo citen, ¿no? Y totalmente indignados porque hay videos, o sea, si no hubiera videos lo puedo llegar a entender, pero en el video se ve claramente lo que pasó. Y no puede venir diciendo que mi padre fue el que provocó ese accidente. ¿Qué le gustaría usted decir al general de la región policial, ¿no? Porque él es el que está a cargo de todos los policías. Mayor control, ¿no?, con sus agentes, mayor transparencia y que, ¿cómo se dice?, que evalúe bien a cada policía, o sea, porque me comentan que últimamente los policías están saliendo muy jóvenes de la escuela de policías.
y exigimos eso, que también, o sea, que todos los policías sean responsables, porque lo que ellos ve, lo que ellos deben velar es la vida humana, ¿no? La vida de un civil, en este caso mi padre, que ha sido injustamente atropellado por una irresponsabilidad evidente que se ve en las cámaras. Y recuerde que si usted quiere comentar sobre esta u otras notas, lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales. En Facebook nos encuentra como Telesur Expresión. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más información. El Gobierno Regional de Tacna te brinda algunos consejos que ayudarán a convivir de manera pacífica en tu entorno familiar. Antes de todo, promueve el diálogo, el respeto y la tolerancia. Sé cortés, educado y solidario con tu familia. Evita realizar actividades que afecten la tranquilidad de tu familia. Si tienes diferencias, respeta siempre la opinión de los demás. De esa forma evitarás discusiones. Tu actitud puede hacer la diferencia. Gobierno Regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar. La lucha contra el COVID-19 aún no termina. Sigue cuidándote. 1. Lava tus manos frecuentemente. 2. No toques tu rostro ni ojos. 3. Mantén tu distancia social 2 metros. 4. Quédate en casa. Estas 4 recomendaciones pueden salvar tu vida y la de tu familia. Hagamos el último esfuerzo. Te lo recomienda Telesur. Atención, clientes Cable Club. Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web, Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053-49-1964 de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053-49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones.
Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Klovi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Klovi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a Klovi.com. Continuando con la información y con respecto a la anterior nota, el anciano Santiago Carita, de 81 años, quien fue atropellado por este efectivo policial, la familia estará realizando una apoyada pro salud para solventar los gastos médicos, ya que se encuentra en el Hospital Hipólito Unanue. Esta apoyada se realizará en la Asociación de Vivienda 28 de agosto, en la Manzana 10, Lote 9, y pueden adquirir los tickets llamando al 9989-14644, quien el número es de Wilber Carita. Hagamos este tipo de actividades para apoyar a esta noble causa. 9891-4644. Repito, 9989-14644. ¿Cuántas apoyadas piensan ustedes vender ese día? De momento, o sea, con los pocos recursos económicos que teníamos, de momento estamos pensando unas 500, pero en vista de que estamos recibiendo apoyo de los vecinos, de las personas que vieron este caso, estamos pensando ampliarla hasta llegar, digamos, a 1000 apoyadas, ¿no? Sí, contamos con el apoyo de todas las personas que hayan seguido este caso y vean que este es un caso, o sea, que de suma, ¿cómo le digo? De suma relevancia, ¿no? Que no quede esto también así. Y ahorita mismo mi madre y mi hermanito menor están prácticamente, o sea, en la calle, porque mi padre era el sustento para ellos. ¿Puede reiterar la invitación y el lugar y el precio de las apoyadas que van a realizar? La fecha también, por supuesto. El lugar de la apoyada va a ser en el distrito Gregorio Albarracín. Mi dirección es 28 de agosto, segunda etapa, Manzana 10, lote 9. El horario es a partir de las 10 de la mañana y el precio son 11 soles. ¿Va a ser este sábado? Este sábado 17. 9891-4644. Repito, 9989-14644. ¿Cuántas apoyadas piensan ustedes vender ese día? De momento, o sea, con los pocos recursos económicos que teníamos, de momento estamos pensando unas 500, pero en vista de que estamos recibiendo apoyo de los vecinos, de las personas que vieron este caso, estamos pensando ampliarla hasta llegar, digamos, a 1000 apoyadas, ¿no? Sí, contamos con el apoyo de todas las personas que hayan seguido este caso y vean que este es un caso, o sea, que de suma, ¿cómo le digo? De suma relevancia, ¿no? Que no quede esto también así. Y ahorita mismo mi madre y mi hermanito menor están prácticamente, o sea, en la calle, porque mi padre era el sustento para ellos.
¿Puede reiterar la invitación y el lugar y el precio de las polladas que van a realizar? La fecha también, por supuesto. El lugar de la apoyada va a ser en el distrito Gregorio Albarracín. Mi dirección es 28 de agosto, segunda etapa, manzana 10, lote 5, lote 9. El horario es a partir de las 10 de la mañana y el precio son 11 soles. ¿Va a ser este sábado? Este sábado 17. Y cambiando totalmente el tono de la información, el Ministerio de Producción entregará para el mes de julio próximo el desembarcadero pesquero artesanal de Morrozama al gobierno regional de Tacna, esto a pedido de los mismos pescaderos artesanales. Más saludarlos a cada uno de ustedes. Hoy es un día importante, trascendental, una obra más, una obra muy importante para el desarrollo de nuestra región de Tacna, se inicia. Y no solamente esta obra, como vuelvo a recordar que en el año 2019, iniciando nuestra gestión, hicimos, entre obras pequeñas, medianas y grandes, en total 37. No ha habido un solo distrito que se haya quedado con una obra. Hemos llegado a todas las jurisdicciones distritales y también jurisdicciones que manejan las municipalidades provinciales, sin ninguna discriminación. Así sea con una obra pequeña. En la actualidad, así entre obras pequeñas, medianas y grandes, más de 30 se están realizando, están también en ejecución en diferentes provincias, distritos de nuestra región. Hablando de obras públicas, algunos de mantenimiento, por eso les digo, pequeñas, medianas y grandes están en ejecución. Eso, de alguna manera, reactiva la economía, por lo menos da un trabajo temporal para las familias en diferentes jurisdicciones distritales y provinciales. Hace unos días nomás hemos estado en Locumba, en Puente Sagoyo y en Puente Chipe, que también ya están rehabilitándose y esperamos en unos 3-4 meses esté totalmente culminado esas obras, puentes. De igual forma, van a venir más obras. Por ejemplo, estamos próximos a iniciar de Quilcata, Sitajara, Susapaya. Por muchos años han aspirado dos distritos, Sitajara, Susapaya, de la provincia de Tarata, una carretera. Igual forma, de Chipispaya, a la salida Sama, Zambalay, que también se tiene que iniciar. Y acá el sector 8, para los hermanos de Ciudad Nueva, para que tengan una salida directa a la carretera Tarata, también se estarán iniciando, entre otras obras que permiten el desarrollo, progreso de nuestro pueblo. Nosotros vamos a continuar apostando por más obras. Va a permitir seguramente un trabajo temporal, pero a la larga también es una inversión, porque trae progreso y desarrollo de nuestros pueblos. Y esta obra trascendental, muy importante, como bien ha dicho, va a fortalecer el arte, la cultura, nuestras tradiciones. Asimismo, el ministro de Producción señaló que el nuevo parque industrial generará más de 10.000 empleos aproximadamente en la región de Tacna, convirtiendo esta región sostenible y dejando de depender del comercio internacional y la minería. Con el Quispe, a las autoridades de la municipalidad, a todos los funcionarios, al señor congresista Machaca, a todos los funcionarios de
del gobierno regional, de la municipalidad, del Plan Nacional de Diversificación Productiva que está impulsando este proyecto, y a todas y todos los presentes. Efectivamente, este es un día histórico que puede representar un parteaguas con respecto a lo que Tacna puede producir en el futuro. Cuando uno se pone a pensar cómo queremos que sea Tacna en 10, en 20, en 30 años, ¿qué nos viene a la mente? Actualmente, el 65% de la producción de la región de Tacna proviene de la minería, del comercio y de los servicios. Esto no es novedad para nadie, todos lo sabemos, estamos orgullosos de estas actividades económicas que producen empleo, que producen ingresos, que producen bienestar. Sin embargo, volviendo a la pregunta anterior, si nos pensamos en 10, 20 años, ¿qué queremos? Queremos definitivamente más cadenas productivas que puedan beneficiar a más tacneñas y tacneños, con más ingresos, vendiendo muchos más productos, ofreciendo muchos más servicios, con mucho mayor valor agregado, que les permita tener condiciones de vida mucho mejores y mayor bienestar. Este parque industrial, este hito que estamos presenciando, es justamente ese parteaguas que puede significar que más cadenas productivas de la agroindustria, textil, pesca y muchas otras más puedan ser desarrolladas a otro nivel, para que Tacna sí dependa de la minería, del comercio, de los servicios, pero también pueda ofrecerle al Perú y al mundo muchos otros productos made in Tacna, hechos en Tacna, que puedan tener una calidad de exportación global que pueda atraer y pueda ser destinada a los más exigentes consumidores de bienes y servicios en todo el mundo. Y para eso está este parque industrial de Tacna, que esperamos que atraiga una inversión privada de 30 millones de dólares, un monto significativo que genere aproximadamente 10.000 empleos directos e indirectos, justo en momentos en los cuales la economía en general y la regional de Tacna se va a tener que reactivar y necesita estos motores de reactivación, y que en estas 46.6 hectáreas pueda desarrollar un dinamismo muy grande en varias actividades económicas para beneficio de todas y todos los tacneños, y también de todos los que vamos a consumir los productos y bienes y servicios que generen en los siguientes años y décadas. Por eso es un momento histórico. Está muy bien ubicado este parque industrial, a 10 kilómetros del aeropuerto internacional, con una conexión marítima a través de la costanera sur, y con la Sofra Tacna del Puerto Grau. Entonces tiene todas las condiciones para generarse en este polo de desarrollo de valor agregado, de industrialización, que va a redundar en mayor bienestar y mayor riqueza. Con estas declaraciones nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más información. El Gobierno Regional de Tacna te brinda algunos consejos que ayudarán a convivir de manera pacífica en tu entorno familiar. Antes de todo, promueve el diálogo, el respeto y la tolerancia. Sé cortés, educado y solidario con tu familia. Evita realizar actividades que afecten la tranquilidad de tu familia. Si tienes diferencias, respeta siempre la opinión de los demás. De esa forma evitarás discusiones. Tu actitud puede hacer la diferencia. Gobierno Regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar. La lucha contra el COVID-19 aún no termina. Sigue cuidándote. 1. Lava tus manos frecuentemente. 2. No toques tu rostro ni ojos. 3. Mantén tu distancia social 2 metros. 4. Quédate en casa. Estas 4 recomendaciones pueden salvar tu vida y la de tu familia. Hagamos el último esfuerzo. Te lo recomienda Telesur.
Atención clientes Cable Club, ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053 49 19 64 de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Cable Club te trae gratis Klovi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Klovi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.klovi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Klovi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Klovi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a klovi.com. Continuando con la información, el decano del Colegio de Abogados se pronunció en un enlace virtual debido a que se encuentra hospitalizado en el Hospital Hipólito Unanue. Él se refirió con respecto al pronunciamiento de sus colegas, quienes no los asumieron dentro del proceso de vacunación contra la COVID-19. Asimismo, con esto
No queremos buscar culpables, pero menos que echen la culpa al Colegio Odontológico de la región de Tacna, ya que como institución hemos venido trabajando arduamente en busca de que se cumpla este proceso de vacunación, el cual está estipulado en el Plan Nacional de Vacunación, el cual indica y explica quiénes comprenderán las fases de vacunación a los profesionales públicos y privados, contemplando a los odontólogos. Acuérdense que nuestra profesión amerita ser vacunada con urgencia, puesto que la atención a los pacientes es de forma directa y ya hemos tenido varios colegas contagiados, siendo un total de 947 agregados en la actualidad, de los cuales casi 37% han sido contagiados, dentro de ellos asintomáticos y varios casos en uso. Lamentablemente, con la pérdida de un gran amigo como lo fue el doctor Luis Diego Plaza, quiero indicar que el Colegio Odontológico del Perú de la región de Tacna no solo somos 7 miembros del Consejo Administrativo, sino somos los 947 gremiados. Como gremio, debemos estar más unidos que nunca para buscar el bien común y de ser la gran familia odontológica. Quiero agradecer a todos los periodistas que han estado presentes o están presentes, agradecer también a los más cercanos que nos acompañan. Yo por motivos de salud no puedo estar en forma presencial, pero mi corazón está ahí. Mi corazón está ahí en busca de que también quede regresada a la universidad. Hay varias regiones que ya están siendo vacunados a sus odontólogos. Nosotros hemos sido respetuosos, pero hemos visto que esto no resulta. Espero que puedan comprender y al gobernador regional, al director regional de salud, tomen cartas en el asunto y nuestro gremio sea vacunado al 100%. Muchas gracias. Entre otras noticias, el director regional de salud, Óscar Galdós Rodríguez, señaló que ya cuentan con un plan de contingencia para la tercera ola contra la COVID-19 y que dentro de unos pocos días se sabrá la incidencia de contagios por las comisiones electorales. Nosotros, previendo de que durante este proceso electoral se haya presentado algún desborde o acúmulo de personas en zonas de las votaciones, presumimos de que haya casos que se puedan presentar de acá a 15 días o 10 días, para lo cual nosotros ya hemos elaborado, después de la Semana Santa, esta primera semana de abril, un plan de tercera ola. Si bien es cierto, nosotros estamos saliendo de una segunda ola, estamos en un proceso de estancamiento, porque hace 15 días que mantenemos las mismas cifras de hospitalizados, las mismas cifras de uso de cama UCI, lo cual no bajamos y no hay una mejor observación. Estamos a la expectativa de lo que puede acontecer después de estas elecciones, para lo cual sí tenemos un plan de trabajo ante el incremento de casos positivos. Gracias. El acumulado de lo que va de la pandemia son de 32.495 casos positivos en la región Tacna y en lo que va del presente año 2021 son 8.541 casos positivos. Fallecidos acumulados tenemos 1.341 y en lo que va del año 655 en año solo 2021. Solicitamos a toda la población de Tacna a tener las medidas de bioseguridad. Por más posibilidad de la vacunación, es una herramienta más de lucha contra esta pandemia, pero se ha demostrado que la prevención es lo más importante. Así es que las medidas de bioseguridad de uso adecuado de mascarilla, lavado o desinfectado de manos y el distanciamiento social es lo que nos va a proteger. Cuídate a ti mismo, que cuidas a tu familia. Muchas gracias. Entre otras noticias, decenas de ciudadanos que no pudieron sufragar o ser miembros de mesa se apersonaron al Jurado Nacional de Elecciones para pedir orientación sobre si existe alguna posibilidad de no pagar la respectiva multa.
Después del gusto, viene el disgusto. Esto parece haberle ocurrido a muchos ciudadanos de la región de Tacna, pues después de los comicios electorales, varios de ellos se acercaron a las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones aquí en Tacna para pedir dispensas por no haber asistido a la votación del día domingo 11 de abril. ¿Dónde lo presentaron? Todos los días. Ya, ¿y de ahí? No puedo. A pesar de que los trámites se realizan de manera virtual, varios de los miembros de esta entidad salieron para dar información a todas estas personas que se acercaban una tras otra para pedir algún tipo de orientación sobre el trámite que debían realizar para no pagar la multa que impone estas dos entidades como el OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Las únicas causas para no asistir a estos comicios electorales es haber tenido COVID-19 o un familiar con COVID-19. No, virtualmente no, ahora se está haciendo virtualmente. Pertenecer al grupo vulnerable, personas con diabetes, personas de la tercera edad, personas que padezcan alguna enfermedad. Y por supuesto, cada una de ellas debió tener un sustento médico en el cual este verifique su estado de salud. No solamente acá, todo es virtual. Al menos en un día se acercaron un aproximado de 50 personas que vinieron a buscar orientación por este tipo de problema. Recordemos que aún queda la segunda vuelta de las elecciones. Muchas gracias. Y luego de esta nota informativa nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más información. Tacna te brinda algunos consejos que ayudarán a convivir de manera pacífica en tu entorno familiar. Antes de todo, promueve el diálogo, el respeto y la tolerancia. Sé cortés, educado y solidario con tu familia. Evita realizar actividades que afecten la tranquilidad de tu familia. Si tienes diferencias, respeta siempre la opinión de los demás. De esa forma evitarás discusiones. Tu actitud puede hacer la diferencia. Gobierno Regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar. La lucha contra el COVID-19 aún no termina. Sigue cuidándote. 1. Lava tus manos frecuentemente. 2. No toques tu rostro ni ojos. 3. Mantén tu distancia social 2 metros. 4. Quédate en casa. Estas 4 recomendaciones pueden salvar tu vida y la de tu familia. Hagamos el último esfuerzo. Te lo recomienda Telesur. Atención, clientes Cable Club. Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web, Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña, haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte.
Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053-49-1964, de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053-49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de cable operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Globi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globi.com. Continuando con información, la ex candidata al Congreso, Milka Vázquez, señaló que donará sus carteles y gigantografías que utilizó durante su campaña política hacia las asociaciones ambientalistas, animalistas o personas que puedan reutilizar este material para la construcción de casas para los animales de la calle. Como muchos saben, yo dirijo una asociación de turismo y también soy activista ambiental. Al inicio de la campaña electoral siempre quisimos enviar un mensaje de identidad y también de cuidado del medio ambiente. Entonces los murales que hemos realizado, como lo ves, tenían jigyas que nos o aguayos que nos remembraban o nos hacían acordar la zona altandina y también bugambilas. Y en el centro yo había puesto mi publicidad. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente retirar ya la publicidad electoral, porque ya terminó la campaña y tengo que ver por el compromiso asumido, y también ya borramos un mural allá en Pocoyay, y seguidamente el material que ha quedado, como es las gigantografías, banderas, etcétera, se van a donar a los colectivos ambientalistas para que puedan hacer con ellos, como es plástico, casita para perros, mochilas, bolsos, lo que sea, porque todavía ese material, como tiene muy poco tiempo de uso de exposición solar, es útil aún. Y también estamos tratándonos de comunicar con otros candidatos que tienen igual gigantografías, banderas, cañas, que lo puedan donar
para que podamos juntos hacer este apoyo social a los ambientalistas para que lo puedan donar para casos sociales, ¿no? Como en el caso de la casita de perros, también para otros destinos que puedan utilizar la población, ¿no? Una noble causa que pretende realizar la ex candidata al Congreso Milka Vázquez. Cambiando totalmente el tono de la información, por segundo día ciudadanos realizaron una movilización en el centro de la ciudad por el presunto fraude electoral que es a causa del robo de actas en blanco para favorecer al partido Fuerza Popular colocándolas en la segunda vuelta. Esa es nuestro nombre, somos patriotas, queremos hacer una barra por nuestra patria. Tres barras por la ciudad heroica de Torre. ¡Ah! Digno de cada ciudadano de la ciudad heroica de Tacna y también de los 24 departamentos de todo el Perú y sus provincias. Hay testigos, señores, de este gran fraude que ha sido manejado a las 3, 4 de la mañana. Vamos a anular el proceso electoral. Vamos a anular este proceso electoral. Está viciado. Porque han viciado muchos votos a favor de este gran partido, de esta gran mafia. El requisito legal es de que el 50%... Exactamente. El 50% el requisito legal es que el 50% es... El 50% más uno. Más uno es... Si no votan, claro que sí. Es nulo. O si no... Si es que superamos las dos terceras partes del voto nulo, también se anula el proceso electoral. Ya, termine de asignar, por favor, doctor Alarcón. Popular. Sin embargo, en este fraude electoral, suscitado ya y con las pruebas al canto, justamente buscar la unidad de ese más 80% de la población, porque 80% de la población no eligió ni a Keiko Sofía Fujimori, ni tampoco eligió a Pedro Castillo. Sin embargo, hay un 80% de la población de los demás candidatos, de todos los demás postulantes, que han sido agraviados con este fraude, y lo mismo que debe de traducirse en la unidad de todo el Perú, la unidad del 80% de todo el Perú. Hacemos un llamado al voto digno. Aquí en Tacna, el voto digno en determinado momento superó el 70%. Ahora nos toca hacerlo a nivel nacional. Todos los partidos políticos, los candidatos... Por otro lado, el decano del Colegio Profesional de Economistas, César Pilco, señaló que la función de los congresistas es de fiscalizar, legislar y revisar las cuentas, mas no generar empleos. Esto a raíz de algunas declaraciones por parte de algunos candidatos al Congreso. Dentro de sus propuestas estaban cosas que tal vez no iban a poder realizar. 40%. Cercano al 40%, venimos arrastrando el año pasado. Ahora que estás, ahora más aún que no se da políticas para reactivar el empleo, estamos en una situación muy desfavorable. ¿Usted como economista qué recomendaría a los candidatos? Ellos están ofreciendo trabajo, ofrecen proyectos, que no está a su alcance, ellos no ejecutan estas obras. ¿Qué se tiene que hacer para reactivar la economía? Sí, dos cosas, mire, los congresistas, su función es legislar. Claro. Su función, ¿qué cosa es ser, en este caso, revisar las cuentas prácticamente, ¿no? Fiscalizar. Y otra función que tiene, en este caso, coordinar y mejorar con las autoridades locales, pero regionales, de qué manera el gobierno central, a través del Ejecutivo, les puede apoyar. Entonces, las competencias son diferentes. Una cosa es legislar y otra cosa es generar empleo. Ese claro. No es un... Pero sí pueden hacer leyes proactivas. Les comento un caso. Les digo con mucha transparencia, a varios candidatos hemos tenido en el colegio, nos han acercado y les hemos asesorado de la mejor manera.
para que ellos tomen lo más adecuado. Tacna tiene el instrumento más potente de desarrollo, que se llama la ley de la zona franca. Hoy la zona franca en el mundo da un giro potencial, que se llama la zona franca 4.0. ¿Qué significa? En el mundo la zona franca están extendiéndose. Entonces, los beneficios que tiene el sistema zona franca, exonerados de impuestos, hasta el año 2048, hay que llevarlo a la zona andina. Hay que llevarlo para la parte agrícola y hay que llevarlo para, para los parques de los pymes del emprendimiento, con todos los beneficios. Entonces, si yo dejo de pagar impuestos y puedo permitir la implementación de equipamiento de mis unidades operativas en mis empresas, es una forma indirecta que nosotros podemos reactivar la economía. ¿Y qué tenemos? En base a la ley de la zona franca. Y segundo, el artículo 44 de la Constitución, que dice que por estar en zona de frontera nosotros tenemos, ¿qué cosa? Beneficios especiales para poder fortalecer el desarrollo regional fronterizo. Muchas gracias. Y luego de estas declaraciones nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más información. El Gobierno Regional de Tacna te brinda algunos consejos que ayudarán a convivir de manera pacífica en tu entorno familiar. Antes de todo, promueve el diálogo, el respeto y la tolerancia. Sé cortés, educado y solidario con tu familia. Evita realizar actividades que afecten la tranquilidad de tu familia. Si tienes diferencias, respeta siempre la opinión de los demás. De esa forma evitarás discusiones. Tu actitud puede hacer la diferencia. Gobierno Regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar. La lucha contra el COVID-19 aún no termina. Sigue cuidándote. 1. Lava tus manos frecuentemente. 2. No toques tu rostro ni ojos. 3. Mantén tu distancia social 2 metros. 4. Quédate en casa. Estas 4 recomendaciones pueden salvar tu vida y la de tu familia. Hagamos el último esfuerzo. Te lo recomienda Telesur. Atención, clientes Cable Club. Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053 49 19 64 de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club.
¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.clovi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Clovi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Clovi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a Clovi.com. Continuando con la información, los virtuales congresistas por Tacna, Betsy Chávez y Fernando Herrera Mamani hicieron este miércoles un llamado al consenso y la unión a las organizaciones políticas y sociales en miras a esta segunda vuelta. Y eso ha sido gracias al trabajo sostenido de nuestros equipos de campaña y especialmente, por mi parte, gracias a los maestros que somos una organización sindical que está bien organizada y es bien consecuente con los objetivos que tiene que alcanzar. Esto no es ninguna sorpresa, por eso el agradecimiento reiterado a mis maestros que se han fajado también, como lo ha dicho nuestra personera legal, en las mesas de votación, defendiendo el voto de Pedro Castillo Terrones. Agradecer también a través de la prensa hablada y escrita a todos los gremios, a todos los colectivos ciudadanos, a los comerciantes, los mercados, mercadillos, a los transportistas, a todos los amigos ambulantes, los taxistas, a los representantes de los mercados o mercadillos, vuelvo a reiterar, de que hay una reunión con todos ellos, ¿para qué? Para justamente convencer y sentar bases de cómo debíamos apoyar esta campaña a los candidatos congresales y especialmente el posicionamiento de Pedro Terrones. Esta fue visibilizada a 3 días de la contienda electoral, de este primer proceso electoral. El llamado es ese, un llamado a la unidad de todos los sectores de base, de las organizaciones civiles, organizaciones políticas. Estamos aquí para construir, no para destruir. En Tacna se han logrado 2 escaños importantes. Sabemos que para lograr estos 2 escaños, como lo mencionó la personera legal, se ha tenido que doblar en votación a la organización política que nos precede. Y así se logró. Por eso esperamos de manera paciente y calmada al 100% del escrutinio y las actas procesadas para poder dar finalmente esta conferencia para la prensa de manera coordinada. Aquí no se busca el protagonismo de ninguno de los 2 señores candidatos electos. Trabajamos en materia orgánica a través del Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Ejecutivos Regionales. No, en eso se ha quedado y vamos a esperar las directivas nacionales para trabajar de manera conjunta con el colega, el profesor Fernando Herrera. Una vez más, nuestro agradecimiento a todos los sectores de base. Agradecimiento especial, por supuesto, al magisterio, a las organizaciones civiles, a ellos nos debemos y ya estamos trabajando. Hermanos, muchísimas gracias por esta oportunidad y estaremos, reitero, a la altura de la historia. Con
Continuando con la información, la candidata, la personera legal del partido Perú Libre, Sonia Fuentes, señaló que las actas observadas no cambiarán los porcentajes. Señaló que frente a las 104 actas de sufragio observadas, que no variarán este porcentaje que incrementa a su candidato por el partido político en el que está. Respaldado a este partido, en consecuencia a nuestros dos candidatos hoy en día electos congresistas. Respecto a los resultados congresales de la región de Tacna, señalar que estas ya se encuentran en un 100% de actas procesadas, donde podemos evidenciar que la participación ciudadana asciende a un 79.69%, de los cuales el 80.33% son votos válidos. Es decir, este es el sentir y clamor de la población tameña en elegir a estos dos dignos representantes para nuestra región de Tacna. Finalmente, y no menos importante, agradecer la labor de todos los personeros de mesa, personeros de centro de votación, coordinadores distritales, coordinadores provinciales de las cuatro provincias de Tacna, Candarave, Jorge Basadre, Tarapa y Tacna. La labor que ellos han desempeñado ha sido hasta altas horas de la madrugada de este último domingo, 11 de abril del 2021, donde ellos en las mesas de voto a voto han luchado por defender lo que la población ha elegido. Por tanto, invitamos a las demás personas, estudiantes, maestros de las diferentes profesiones, que se sumen a este gran equipo, este equipo que quiere demostrar en esta segunda vuelta que realmente el país quiere a un presidente que nos identifique a nosotros, en este caso nuestro candidato Pedro Castillo. Y para concluir, un saludo a todas las regiones del Perú que han obtenido representatividad ante el Congreso por el Partido Político Nacional Perú Libre. En este caso tenemos Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Tacna. Gracias. Entre otras noticias, policía investiga presunto ataque contra el auto de un locutor. Este hecho se produjo la mañana del miércoles, en el frontis de la radio La Estación. Algunos vecinos de la zona manifestaron que observaron a un ciudadano en una moto quien arrojó una bomba molotov en el auto del conductor de esta radio. El aire duele más, ¿no? We'll be right back.
Entre otras noticias, la Diresa ayudará con 10 brigadas de vacunación para las 850 dosis que llegarán a favor del Ejército. Así lo señaló el director regional de salud, Óscar Galdós Rodríguez. En cargo del Ministerio de Defensa, ese lote de vacunas no lo manejamos nosotros, lo maneja el Ministerio de Defensa, que hace su reparto propio al Ejército, a la Fuerza Aérea y a la Marina. Lo que sí está coordinado con el Ejército, propiamente con la Tercera Brigada de Caballería, es la aplicación y la conservación de la cadena de frío que nos solicita la Tercera Brigada de Caballería y el Ejército, a través del general Arévalo. Ya se han hecho las coordinaciones, al igual que la semana pasada que llegó para los efectivos propiamente de la Tercera Brigada. La vacuna que llega aproximadamente son 850 dosis para el Fuerte Arica. Entonces, nosotros estamos apoyando con el tema propiamente con 10 brigadas de vacunación y con el apoyo de la cadena de frío. En el caso del Fuerte Arica sería, para completar la vacunación del Fuerte Arica, porque la Tercera Brigada ya también ha completado su vacunación. Me tocó hacer el siguiente paso a este proceso de la vacunación, no solamente hablando del Ejército, sino de la población en general. Ah, bien. Nosotros como Ministerio de Salud propiamente estamos a la expectativa que nos llegue la vacuna, debido a que el único contrato que tiene el Perú, gobierno de Perú, es ahorita vigente, es el contrato con las vacunas Pfizer. Las vacunas Pfizer actualmente solo en el mes de marzo han estado llegando 50.000 por semana. Y en esta para el mes de abril se consideró 200.000 dosis entregas semanales. Esta primera dosis entrega de 200.000 que llegó el 7 de abril es para la segunda dosis del mes de marzo. Es decir, el día 14, hoy día 15, debe estar llegando las otras 200.000 al Perú, ¿correcto? Y de estas 200.000, recién el día de mañana 16, el Ministerio procedería a hacer la distribución a las diferentes regiones. Asimismo, el nuevo proceso de vacunación se priorizará principalmente a las personas mayores de edad. Así lo señaló el director regional de salud, quien aseguró que la nueva estrategia será orientada principalmente a vacunar a poblaciones completas en jurisdicción de la zona en que habiten, según criterios de edad, respetando dichas normativas. Ya se conversó, tenemos la prioridad son mayores de 80 años. La población de mayores de 80 se está considerando en estas nuevas remesas que vendrían de la vacuna. ¿Cómo sería este proceso de vacunación, doctor? ¿Ya se tiene establecido lugares de vacunación? Sí, nosotros ha cambiado la estrategia por una norma nacional, ya lo anunció el presidente la semana pasada y se ha reforzado en esta semana que la estrategia es de carácter territorial. Es decir, se va a vacunar en base al padrón RENIEC y en base a distritos. Entonces, se determina qué cantidad de población adulta mayor de 80, hay en ese distrito, y la vacunación se haría en forma masiva en locales grandes. Se ha dispuesto en los colegios emblemáticos o los colegios grandes que tenemos en la... Nosotros tenemos la experiencia ya haber hecho años anteriores y las últimas vacunas que fueron en el mes de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, en el cual usamos muchos colegios en coordinación con el Ministerio de Educación. Y el padrón respectivo, porque ya es por norma que cuando nos envían las vacunas nos mandan con un padrón específico para las personas indicadas. Por otro lado, Arica, Chile, ya registra variantes de coronavirus. Las variantes brasileñas y británicas del coronavirus SARS-CoV-2, causantes de la COVID-19, ya se encuentran en nuestro vecino país de Chile. Ayer autoridades sanitarias confirmaron la detección de 8 casos, una de la variante británica y 7 de la variante brasileña. Es una mala noticia que no nos hubiera gustado entregarla, pero estamos actuando con transparencia. Hoy tenemos 8 casos de personas ariqueñas que se han contagiado con esta cepa. Una persona
con cepa británica y 7 con la cepa brasilera. Y son personas jóvenes las que se están contagiando, las que me has dicho. Y ante esta nueva contingencia que nos trae la pandemia, el gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera también ha estado tomando nuevas restricciones con respecto a la movilidad de las personas, como por ejemplo el toque de queda que se adelantó, ¿no es cierto?, a las 21 horas, y también la prohibición de viajar al extranjero, y en los casos muy, muy justificados, y por supuesto con la autorización respectiva de la comisaría virtual. Todas estas son decisiones y señales que no podemos pasar por alto. Por ello, y tal como lo han reiterado nuestras autoridades de salud en el último tiempo, yo también quiero insistir en la importancia de que hoy hagamos el uso de la mejor vacuna que tenemos, que es la que existe contra el virus, que es el autocuidado, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado frecuente de las manos. Hoy más que nunca son medidas catalogadas de vida o de muerte. Invitamos a los jóvenes que eviten de estar participando en fiestas clandestinas, porque los contagios están siendo comunitarios y se están generando muchos de ellos en este tipo de actividades. Muchas gracias. Bueno, tenemos 7 pacientes que tienen la cepa brasileña identificada y un paciente con la cepa británica. Por lo tanto, hoy más que nunca debemos cuidarnos. La cepa brasileña es altamente riesgosa, puede producir efectos muy complejos, y la cepa británica es altamente contagiosa. Por lo tanto, ya tenemos circulación comunitaria de estas 2 cepas, ya que estas personas, ninguna había salido al extranjero ni había tenido contacto con alguien que llegara del extranjero. Nosotros éramos una región, al igual que Aysén, que no teníamos la cepa ni la circulación comunitaria, pero ya la tenemos. Por lo tanto, hoy más que nunca debemos cuidarnos. El hospital está bastante colapsado, está con una ocupación muy alta, por lo tanto necesitamos hoy día descongestionar. Y para eso la única forma es cuidándonos entre todos. También es lamentable informar que una persona que tenía la cepa brasileña de 78 años falleció por una insuficiencia respiratoria aguda a causa del COVID, que hoy día no nos debemos olvidar que la gente muere y sigue falleciendo por COVID, que hay muchos hospitalizados jóvenes por COVID y que también ellos se pueden complicar y están con respirador. Por lo tanto, necesitamos más que nunca que se dejen de hacer juntas los jóvenes, de hacer reuniones sociales sin protección, sin ninguna medida de sanitaria. Por lo tanto, hoy más que nunca debemos cuidarnos para poder avanzar y no tener que retroceder y no tener que tener el hospital a este punto que lo tenemos. Por otro lado, el decano del Colegio de Abogados de Jaime Montalico cuestionó las decisiones de las autoridades encabezadas por Juan Tonconi Quispe al enterarse que destinarán 30 millones de soles en la construcción del Centro Cultural Jorge Basadre Roma, cuando ese dinero debería ser invertido en obras dedicadas para prevenir y fortalecer COVID-19. Pregunta si no podría invertir parte de esos recursos en comprar una planta. Instituciones privadas están realizando una campaña como esta de comprar una planta de solo 400 mil soles. ¿Por qué no se invierte recursos públicos en apoyar para que la población obtenga oxígeno? Yo creo que el gobernador regional y sus asesores deberían entender de que en estos momentos tenemos que privilegiar el cuidado de la salud y la vida de nuestra población. Es necesario de que, sobre todo, estemos asegurando eso, el bienestar de la gente, y tengamos y sepamos diferenciar qué es lo importante y qué es lo urgente. Y en estos momentos lo urgente es preocuparse por la salud de toda la población. Todavía en nuestra ciudad hay gente que está muriendo de COVID. Si no me equivoco, inclusive creo que en la ciudad de Puno hay un niño hay un bebé de 4 meses que necesita de una cama UCI porque ha salido infectado con el COVID. Entonces nosotros tenemos que tener bastante cuidado al momento de tomar las decisiones que involucran el destino de los fondos públicos, puesto de que más importante que construir en estos momentos que renovar un auditorio es cuidar por la salud de tu población, ¿no? Implementar camas UCI, comprar más plantas de oxígeno, equipos para las personas que están en la primera línea
y oxímetros, todo aquello que pueda ayudar a cuidar el bienestar de nuestra población. ¿El gobernador hasta el momento o algún funcionario del gobierno regional no se ha hecho o no ha conversado con usted para apoyarlo en la campaña que usted está haciendo para la adquisición de esta compra de oxígeno? Nosotros seguimos esperando la llamada del gobernador, no perdemos la esperanza de que vamos a poder comunicarnos con él. No obstante ello, ya hemos tenido un acercamiento con la vicegobernadora regional, quien ya nos ha manifestado su predisposición para apoyarnos en esta cruzada de solidaridad. También está sucediendo lo mismo con el comandante general de la Tercera Brigada de Caballería, que está presto, nos ha manifestado, ¿no?, a unirse a esta cruzada de solidaridad, y también el jefe de la región policial, a quienes agradezco por este gesto, ¿no? Pero una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que se hace. Uh-huh. Entonces nosotros esperemos de que sus acciones también tengan coherencia con lo que ya nos han indicado. Continuando con la información, luego de que el congresista Héctor Maquera desacreditara el informe de investigación del nuevo hospital Hipólito Unanue, el perito a cargo de su elaboración, Jaime Bautista, cuestionó la actitud del parlamentario. En tercer lugar, el congresista Carlos Almeri, uh-huh, el congresista Ali Mamani y la congresista Elizabeth Tocto. Son 5 miembros del grupo de trabajo quienes iban a realizar esa labor. Ahora bien, cuando se empieza a hacer ese trabajo de investigación sobre el proyecto del hospital, se delinea un norte, se fijan objetivos concretos que fueron aprobados en la primera sesión por los 5 miembros de la comisión, de los 5 miembros del grupo de trabajo. Es decir, los 5 congresistas, miembros del grupo de trabajo, aprobaron el plan de trabajo por unanimidad. Luego de esa labor, se empezó a diseñar 12 sesiones. Las 12 sesiones se han trabajado permanentemente y las 12 sesiones han sido aprobadas por unanimidad de los miembros. ¿Esto qué significa? De que esa labor, esa investigación cuenta con el aval, no solamente técnico, de los asesores, de los señores, de los 5 congresistas de la República, sino también de los propios congresistas de la República. Ahí podemos ver el doctor Carlos Almerí. Es un abogado que ha sido ministro de Estado. Uh-huh. El congresista Edgar Larco ha sido, creo, funcionario 20 años de la Contraloría y ha ocupado cargos. El congresista Ali Mamani, profesional del derecho, así como también la doctora Elizabeth Tocto. O sea, todos son profesionales. Y los asesores también son profesionales especializados en la materia. Entonces, no se puede tirar a la borda, como decimos previamente, un informe que es netamente técnico, aprobado. En las 12 sesiones, por unanimidad, sin ninguna observación de sus integrantes. Entonces, por lo tanto, de verdad, lamento de que se califique de mala manera a este informe que los propios congresistas lo han aprobado. En segundo lugar, lamento de que el pueblo de Tacna sea tratado de esa manera, porque lo que exige el pueblo tacneño es una exhaustiva investigación. El pueblo tacneño exige una sanción ejemplar a los responsables de los malos manejos de la obra del hospital. El pueblo tacneño exige que los exfuncionarios y funcionarios sean de verdad sancionados como corresponde y que les caiga todo el peso de la ley. Doctor Bautista, ahora el trabajo que usted ha ido a hacer el día de ayer al Congreso de la República, ¿se ha visto postergado o va a quedar solamente allí? ¿Qué va a pasar? Bueno, según la hermenéutica parlamentaria, yo he acudido gracias a la invitación de la Comisión de Fiscalización, el cual acepté a través de una carta dirigida al presidente de la Comisión. He acudido, he dado mi punto de vista, como creo que es de público conocimiento, las oficinas de la Comisión de Fiscalización están cerradas y lacradas y nadie puede ingresar. Uh-huh. Y es más, no he tenido la oportunidad de conversar con el congresista Héctor Maquera para poder, en cierta forma, decir verdad sobre el asunto. Si a mí me invitan y yo acepto la invitación, por lo tanto, por cortesía. Y con estas declaraciones llegamos al final del resumen semanal. Yo soy Luz Rojas y nos vemos el día lunes en el Noticiero Central de 6 a 7 de la noche. Los dejamos con la programación de Telesur. Hasta entonces.